Doncs mira, doncs estan tots avui aquí als estudis de la televisió de Piera amb una altra entrevista i avui no estic sol, avui estic molt ben acompanyat en aquest plató de la televisió de Piera que sempre ens agrada doncs que vinguin convidats i avui doncs en excepció en tenim a 4 més jo 5 aquí al plató amb una miqueta bastant a distància, ja anireu veient les, que un metre el tenim de distància, tenim a 4 cracs d'aquí de la nostra vila de Piera. Parlarem, dialogarem, conversarem una mica, tots 5, de l'actualitat. Avui en dia l'actualitat, com és no, el Covid, aquest maleït virus, aquest bitxo malo que dic jo, doncs, que ens ha visitat per sorpresa o no, doncs aquest març, aquest mes de març que ens va visitar i encara el tenim avui en dia, doncs, doncs aquí, arreu del món, doncs que està present. S'han fet bé les coses, ens van canviar molt les vides, de cop i volta, no sé, s'han fet bé les coses. Han canviado. La vida ha cambiado seguro. La vida nos ha cambiado a todos segurísimo. Pero no solo al que tiene una empresa, al pequeño autónomo, no solo eso, sino a la gente, a todo el mundo. Al empleado, a todo el mundo le ha cambiado la vida, eso es seguro. ¿Se han hecho bien las cosas? Seguro que se podrían haber hecho mejor. Seguro. No estoy diciendo que se hayan hecho mal, pero seguro que se podrían haber hecho mejor. Sí, yo creo que sí, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Pasa que no sé si los que lo han mandado bien o no lo han mandado bien. Claro, cada uno de atrás, como dicen, los toros detrás de la barrera se ven diferente, pero bueno, se podrían haber cambiado cosas. Ha sido un poquito falta de, yo creo que de previsión de cara al gobierno, porque esto en otros países desde enero ya estaban tomando ciertas medidas que aquí no se estaban tomando. Entonces, ¿yo se han hecho mal las cosas? Sí. ¿Yo los hubiera hecho mejor? Seguramente no, porque tampoco estábamos preparados para luchar contra este virus. Pero que se sabía que vendrían mal dadas, sí. Que se ha ocultado mucha información. No ha habido transparencia ninguna. El gobierno central, sí. Entonces, bueno, ahora hemos tocado suelo y toca remontar, pero yo mi opinión personal es que en un futuro sirva para valorar más la sanidad, pequeñas empresas, bueno, gente que se ha visto que realmente durante la crisis del COVID-19 pues ha estado ahí. A partir de aquí, si cambia o no, ya veremos. También creo que la mentalidad de la gente también debería de cambiar. Pero eso lo veremos con el tiempo. Indudablemente, ahora parece que no ha cambiado. Antes pasó un bar y está lleno. Sí, sí. La mentalidad avui, parece que no ha cambiado, ¿eh? Avui, mira, avui precisament he vist una foto al Facebook que a mi m'ha xocat. A mi m'ha xocat aquesta foto. Era el que és una foto, ¿vale? El que és una foto, meitat d'una foto cap a dalt, meitat cap a foto. Pues la foto de la part de dalt era una terrassa plena de joves, d'adults, una terrassa plena, i la foto de part cap a baix, alumnes d'una classe d'on sigui, d'una classe, d'una aula, els nens més que separats, i a sobre amb murió. Penses? Bueno, hay cosas, como decía Luis, hay cosas, como decía Luis, que no se entienden. Aquí hi ha algo que no... Pero, a ver, yo soy ahora en la hostelería, y a ver, se han abierto antes los bares que los colegios. Entonces, con eso yo creo que lo dice todo. Y que los parques. Y los parques, y entonces, ahí, bueno, ahí yo creo que no se está acertando bien. Ya digo, y estira piedras contra mí, porque a mí me interesaría cuanto más mejor, pero... Pues ya, las cosas, no yo sé. Tengo a mi hijo en casa y no puedo ir al colegio, y yo pues, en cambio sí que puedo abrir el bar. Bueno, entonces, es... el que está claro, o digo en castellano, en catalán... Como vulguis, ¿no? Digamos, el que está claro que ho fan porque no pueden dejar que la economía caiga, es decir, vivim en un país pobre y muy endeudado, es decir, tú mismo que tienes un negocio puedes aguantar un cierto tiempo, sí. Pero sí, y si dicen 6 meses cerrado, ¿qué pasa? O un año. Sí, pero bueno, esto será, es como el huerto, tienes que sembrar para recoger. Eso es, sí, sí. Veremos sí, la sí. Educación dentro de unos años, lo que vamos a tener. Si al final esto, a ver, está claro que el tema del COVID-19, algo bueno ha tenido que dejar. Sí, bueno, eso, bueno. Algo bueno ha tenido que dejar. Algo hemos aprendido. Porque si no hemos aprendido nada... Bueno, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y 3, y 4, y 5...
Pero, y hasta que no vaya alguien y la quite. Pero yo te digo, o sea, yo espero que la gente sea un poquito más previsora de cara a, y que es fácil decirlo, ¿eh? Porque al final los sueldos de que el sueldo medio que hay en España o en Cataluña o como queráis llamarlo, tampoco no son sueldos, y la gente va al día a día. Pero el otro día vi una entrevista a un chico que salía en TV3 y decía, es que yo cobraba 4.000 euros brutos y ya tengo que ir a Cruz Roja a pedir. Claro, cobrando 4.000 euros brutos al mes, algo has hecho mal. Has hecho mal. Entiendo que si una persona ha cobrado o cobra 800 euros al mes o 1.000 y al segundo mes ya no llega, es entendible. Al final el dinero no se puede, se puede estirar, pero el dinero se acaba. Entonces, bueno, yo creo que la gente deberían de ser más previsores. Lo que un día aplaudimos en los balcones, apoyarlo. Sí, hemos apoyado. Porque hasta ahora todo era dar cizaña a la sanidad y que no sirva de postureo. Mira, ha salido a aplaudir que bueno soy y que... Bueno, postureo muchísimo, sí. ¿Eh? Sí. Postureo muchísimo. Pues, tiene que servir para que la sanidad no retroceda y por pues lo menos, ya que no avance, que se quede ahora. Cuando haya manifestaciones en Barcelona a favor de los sanitarios y tal, me gustaría ver la gente dejado en el balcón, Pero piensa, estamos en un país que hasta que no nos afecta a nosotros, si te afecta a ti, a mí no me afecta, yo tranquilo. Sí, no, hasta que no nos tocan las piedras a nosotros, no nos movemos. Entonces, sí, de hecho, en África mueren cada día 9.000 niños por desnutrición infantil. 9.000. Aquí creo que se han muerto hasta la fecha entre 19 y 20.000. Pero, según lo que han dicho. El problema viene, ahora. El problema, yo creo que, bueno, con esto de los ERTES y demás se ha podido hacer un poquito de amortiguador, amortiguar un poco, pero el problema viene ahora con esos autónomos, esas pequeñas empresas que no han cerrado o que han, y han facturado muy poco o que han tenido la obligación de cerrar. Yo recuerdo que desde el gobierno central, no, yo por lo menos no he recibido ni una ayuda y lo único que he recibido es al banco y pide un ICO. Yeah. Que para mí es hambre para mañana. Sí, o sea, no he recibido ni ayuda. Te vas al ayuntamiento, en mi caso, está fuera de Piera, aunque yo tengo gente contratada de Piera, pero te vas al ayuntamiento y puedes. Y a mí me consta, vosotros lo sabéis mejor que yo, porque yo a mí me llama el alcalde aquí de Piera para qué se puede mejorar o no. No sé. A mí me llama bastante continuamente a qué se puede mejorar. Me suena que han sacado, ya digo que yo estoy fuera, ¿eh? A mí me dejó regir. Han sacado un paquete, de ayuda que falta un mes o así para que pase la administración. Porque no es que digan ellos, venga, va, mañana las ayudas, no, tiene que pasar por el tema de la administración. Sí. Lo van 175.000 euros en ayuda para autónomos, pago de terrazas, pago de basura, pago. Solo el ayuntamiento de Piera, el lugar donde yo estoy, también están dando muchas ayudas. Los ayuntamientos centrales, desde el gobierno central, ni una. No, bueno, en la central. Pequeñas ayudas y... Pero bueno, luego estas ayudas, ¿no hay que devolverlas? El año que viene la declaración. Bueno, ¿cómo devolveremos estas ayudas? Porque pienso una cosa. ¿Y dos ayudas no puedes coger? Sí. Esta, perdona, yo, la información que yo tengo es que las 175.000, esto que va a ser el primer paquete, en el caso de que sea más necesario, van a sacar más. De ayudas a no pagar terrazas, corrígeme si me equivoco, vale, porque tengo bueno, sí. A no pagar terrazas, a la ayuda del autónomo si demuestran que han estado cerrado y no han facturado, a las basuras y demás. Todas estas ayudas me constan que no tienen nada que ver con la basura y que te puedes acoger a las ayudas municipales, pero, independientemente de que te hayan acogido. Yo estoy casi seguro que, y hablo quizá un poco por hablar, estoy casi seguro que las ayudas municipales no habrá que devolverlas, al final son ayudas, pero sí que estoy seguro de que las ayudas del gobierno central, el año que viene, pero es que para mí devolverla. Yo hablo en mi caso han sido inexistentes, la ayuda del gobierno central. Sí, no, quien haya recibido ayudas, esas ayudas tocará devolverlas, y con creces, porque no olvidemos que España es un país que está muy endeudado, y ahora más. Y el dinero tendrá que salir de algún sitio. Y el dinero tiene que salir de algún sitio. O sea, al final la única manera para salir de esta quizá es plantearse de que perdonen... Així voleu dir que ens estan enganyant. Des del primer dia.
Des del primer dia, Carlos, pare? Sí, sí, no, jo, la meva opinió és que això, ens, des del govern central, sigui esquerra, dreta o qui hagi estat, li ha vingut de nou, això és nou, mundialment és nou. Sí, sí. Llavors, fer-ho bé, mai, ningú l'hagués fet bé, però paquet d'ajudes, 200.000 milions, i al final el que et donen és un préstec a un baix interès, un préstec s'ha de tornar. No és una ajuda, no és res. En el meu cas, jo no vaig fer ERTEs, vaig tenir la gent a casa, he pagat sous, els sous em costen quasi 5.000 euros, l'ajuda són 600 euros per no facturar. I dius, i ara què faig? I et diuen, i cuidado, l'ajuda són 600 euros, però entra la declaració de l'any que ve, per tant tindràs que pagar el teu 20 o 23% que tindràs que tornar d'aquells 600 euros. Llavors et quedes una mica així i la meva opinió és que si sortim d'això serà entre nosaltres. Perquè jo tinc la sensació, perquè tinc aquesta sensació, nosaltres portem treballant des de després de Setmana Santa, des del dia 13, treballant molt malament, perquè no a nivell professional, sinó a nivell ferreteries tancades, teníem obres a Barcelona, no podíem entrar en comunitats de veïns, no sabíem on podíem entrar, on no podíem entrar, no sabíem quina feina podíem fer, molta falta d'informació, quina feina no podíem fer, i al final et trobes que truquen proveïdors, escolta, em deus calés, sí, ja ho sé, bueno, no et preocupis, tingueu present, i al revés, no? Et truquen clients, escolta, que et dec això, en quan, bueno, saps la situació que és, i aquí hi ha una corda entre professionals que s'estira i s'arronsa i, bueno, i al final o ho fem entre nosaltres o no ho podem fer. I ara quan la gent torni a sortir, a mi el que em fa por és Piera. Abans de tot això vam començar amb unes històries des de l'Ajuntament, va començar amb unes històries tema comerç, tema activar el comerç a Piera, sí, crear una sèrie de coses. Ens hem tirat 2 mesos tothom comprant per internet. Gent a casa meva no estàvem acostumats a comprar per internet, s'ha comprat per internet. Clar, ara quan tornem a obrir aquestes botigues del poble que ja ho tenien, estaven en desavantatge o digue-li com vulguis, què passarà amb tot això? Si la gent no surt al carrer a comprar en el poble, desapareix el poble. Però desapareix el poble, no desapareixen les botigues, que poden desaparèixer, no, però és que amb les botigues desapareix el poble. Vull dir... Jo, la gent, el que ha de tenir clar és que s'ha de gastar. Per sortir d'una crisi s'ha de gastar. Sí, sí, si no el gasta no... Si no es gasta, clar, a veure, entenem que no es malinterpreti. S'ha de gastar qui pugui, és a dir, si jo treballo... Que tenia que activar el consum, si no el consum no... Sí, és a dir, jo gastaré. Jo, per exemple, no soc de comprar internet. L'altre dia, doncs mira, em volia comprar un llibre, agafa per Amazon. No, aniré a una botiga d'aquí al poble i compraré aquí al poble. Vull sopar, aniré a buscar unes pizzas a casa aquest home. Vull fer això, doncs... S'ha de gastar i s'ha d'intentar gastar dintre el poble. Això és superimportant, que la gent estigui superconscienciada, que els que puguin, que gastin, amb mesures, és a dir, no cal que ens correm sí, coses no. Si sortim ara a dir la vida dels pares, però qui pugui, que gasti. I que gasti aquí. Sí, que els diners es quedin no, aquí i votin aquí. I si hi ha algun servei que no hi és, doncs llavors ves on hagis d'anar. Però bueno, jo crec que Piera és una vila on té... Tots els serveis, perquè... Tots els serveis i... Amb això que va activar l'Ajuntament del Comerç, va venir una tècnica de no sé on, de la Generalitat i tal, va fer un estudi de què es pot comprar i què no es pot comprar a Piera i quins serveis hi ha i quins no serveis hi ha. I a priori ens va dir que tenim tots els serveis. Tots. Sí que és cert que potser, si vols una samarreta, potser no hi ha la samarreta que t'agrada en el poble. Però si necessites una samarreta, hi haurà una botiga on et puguis comprar una samarreta. Potser no és la que t'agrada i has d'anar a un altre lloc, però el servei el tens. Però a lo mejor te la poden traer.
que és el que passa sí. a vegades, que no lo tienes... Hi ha molta situació, i l'Antonio ho sap, perquè més d'un cop ho hem comentat, aquí hi ha una... A Piera tenim una situació de desconeixement del que hi ha a Piera. L'Antonio, que tenia el Merli, que feien tema d'instal·lacions elèctriques i tal, sempre ho hem parlat, de, sí. molts anys després algú encara sorprèn de ah, però tu fas això? I dius, hòstia, que malament que ho estem fent, que portem X anys treballant i encara no saben que fem això en el poble. La gent també està mal acostumada. Piera, el problema que té, que s'ha transformat una mica en ciutat dormitori. Sí. Bueno, sí, això, però, això és... La gent... Això és així. De eso tenemos culpa todos, ¿eh? Sí. Yo y me parece todos... que, como he dicho antes, y aquí lo sabéis, yo te mantengo bastante contacto con gente del ayuntamiento y me han llamado bastante durante este COVID y, para preguntarme, y yo he llamado bastante para informarme, porque me interesa. Lo que tú dices del pequeño comercio y lo que habláis de Piera, a mí es echarme tierra sobre mi propio tejado. Yo vivo de los grandes almacenes. O sea, yo trabajo en grandes sí, almacenes, sí, sí. A mí que la gente vaya a comprar fuera mejor, ¿no? Pero en este caso no, que siga comprando aquí. Me consta que el ayuntamiento, y Carlos lo sabe porque lo hemos hablado muchas veces, anteriormente al COVID, ya tiene un proyecto para meter todo lo comercio en una página web. Está ya en marcha, nosotros ya nos hemos apuntado. Está en marcha, y no como había hace unos años que salió Piera Comercio... Y no se activa, luego, o sea, están activando bastante fuerte. Hay que decir las cosas claras. El otro día se hizo por el ayuntamiento, nosotros nos llegó un correo para que contemos con Jordi Pau, el regidor de comercio, uh-huh. y se van a hacer cosas. Hicieron tres charlas en la que yo estuve, que era a las 6, éramos 3 personas solo. Y a lo mejor fuimos 10 personas. De 200 comercios que hay en Piera, solo 10 personas. Es que a veces también el comercio quiere. Esto es trabajar entre todos. Pero eso es falta de información, porque yo, por ejemplo, esto no me enteré. A mí me dijeron que mandaron a todos un correo. Yo estuve en las primeras reuniones y la sensación era esa, de no estar todos. La última unión de boutiques que se hizo, yo estaba en la junta, sí. se hicieron cosas y muchos comercios decían que queríamos hacer las tiendas a la calle. Sí, sí, pero yo a las 8 cierro. Haced lo que queráis, yo a las 8 cierro y me voy a mi casa. Entonces, claro, aquí tenemos que involucrarnos todos, okay, todos. Y hay que poner ganas. Desde el ayuntamiento, porque el ayuntamiento es el que tiene que dar ejemplo, al comercio, a la gente, a todo. Se está mirando de, nosotros propusimos de hacer cortes de calles. En los pueblos que se están haciendo cortes de calle, al principio es negativo, pero a la larga se ha demostrado que funciona. Positivo. Las zonas peatonales. Que la gente ande tranquilo. En la zona mismo, en Sants. Toda Sants, si no es toda, casi toda la van a hacer peatonal. ¿Eh? Y todos los sábados cortan de sala. Y mira que la de Sants es movida. ¿Eh? Y a la larga. Indudablemente lo que decía Carlos, tendremos que salir entre todos. Entre todos. Y todo el mundo tiene que dar su brazo a torcer y arrimar un poco cada uno, no solo criticar y. Son momentos, o sea, la gente tiene que tener en cuenta que van a ser momentos. De reinventarse y de poner muchas ganas, porque si no, esto se va a hundir. Es decir, el que se piense que esto va a seguir igual que antes, no. Que se olvide, no. Porque esto no va a ser así. Es decir, la gente, pequeños empresarios, pequeños autónomos, trabajadores, nos tendremos que amoldar y empatizar unos con otros, porque esto no va a ser fácil. Es decir, hay mucha gente que, por desgracia, va a perder su trabajo. Caso más claro de Nissan en Barcelona, 30.000 sitios de trabajo sí, perdidos, entre directos e indirectos. Ojo, 30.000 personas son muchas personas. Y luego, el tema de la hostelería. Con todo esto, tú mismo has notado tu facturación. Sí, sí, bueno. El que más, bueno, yo tengo un negocio también en Igualada de un tema parecido al tuyo, llevo 3 meses sin abrir y no sé ni cuándo podré abrir. Sí, sí, nosotros, por ejemplo, hacemos eventos, todos los eventos del año cancelados, todos, claro, cancelados. Entonces... Esto es fatal. Este año hay que mirar de pasarlo un poco, entre comillas, como se pueda y veremos. Yo creo que el 2021 sí que nos pondrá un poco en una situación real. És un any com de traspàs, no? És un any de 2020, 2020, 2020, de traspàs. Sí. Per desgràcia, sí, és un any de traspàs.
També a la vegada ens posa a tothom al seu lloc. Jo veníem de molts anys, de molta apogeo, de molta jauja, i ara de cop i volta ens posa a tothom, ojo, que... Sí, això ha sigut una mica com la bombolla immobiliària. Esto ha sido un freno a mano. De todo se vale y todo se compra a cualquier precio. I ara no. El que passa que ha sigut diferent a la bombolla immobiliària, perquè la bombolla immobiliària només va afectar un sector. Això ens ha afectat absolutament a tothom. Quan un factor, quan un sector com el de l'immobiliària, que és molt important, arrossega... No, no, va arrossegar molta gent. Va arrossegar molta gent perquè, tornem-ho de sempre, ell té una empresa logística i distribueix matalassos. Vale. Si els senyors de Nissan van tots al carrer, no compraran matalassos. I si s'estenen que estar 5 anys sense comprar matalassos, estaran 5 anys. I si els de Nissan són els de Seat, que aquí hi ha més gent de Seat que de Nissan, no? Jo que faig ferros, faig reixes, faig portes i tal, tenen la porta feta malbé i no estan treballant, doncs diran, doncs l'aguantaré com sigui, o fotré ja dos brides per aguantar la porta o el que sigui, i no aniré al Family Jeans a fotre un gym tònic. Sí. Jo, això està clar que arrossega, el que passa que això ens ha afectat a tots. A Toro Passau, que tot es veu molt bé, jo amb l'IRRA ja ho hem comentat més un cop, jo hagués fet un pause. Ara des d'aquí, jo hagués fet un pause, o sigui, a tothom. Un pause, un reset. Tothom parat, tothom a casa, tothom 500 euros o 400 euros per persona, 400 euros per cadascú, tots els impostos parats, totes les factures parades, tots els hipoteques parades, tot el que tens que cobrar parat, tot parat, tots els sous, tot parat. Dos mesos després, fotem el play i continuem, però continuem on ens hem quedat. Jo, per exemple, ara posaré una d'aquelles exemples superguais, al gener els autònoms, ja us veieu, paguem impostos el dia 20, quan no es poden pagar aquests impostos, perquè a vegades no hi ha liquiditat per pagar, i Hisenda et deixa aplaçar aquests impostos. A mi me'ls aplacen i em diuen el 5 de març, no, perdó, el 5 d'abril i el 5 de maig me'ls pagaràs. I dic, vale. Ve tot això, hòstia, l'hem fotut pausa als impostos. De puta mare, de puta mare. L'1 de juny van venir tots junts. Que dius, però si no he currat. Tots junts. Pam! Saps? Hòstia! I és un problema. Volvemos a lo que decía Luis al principio. Que al final acabas pagant. Te puedes mirar de sorpresa, pero hacer las cosas bien, falta de información desde el gobierno central y que el dinero tiene que salir de algún sitio. Sí, sí, no, no. Y aquí. No, no, pero bueno. Me gustaría que aquí estamos. Que allò s'ha pagat, allò s'ha pagat gràcies a que tinc un ICO, claro. Tinc un ICO. Tinc un ICO, que el tindré que tornar, no sé com, i he pagat, no? Aquí estamos con la empresa, pero también hay que contar, yo hablo con mí, con la gente, y como todos, con los empleados que tenemos. Empleados. Sin el esfuerzo de ellos, yo vuelvo a repetir, hablo con mí. Yo, y se me pone la vida a punta, a mí me ha venido un empleado y me ha dicho, si echa el freno de mano, lo echamos todo, y mira cómo se pone el pelo. Que cuentes con nosotros para lo que haga falta. Se agradece. Pero hay que tener en cuenta que también son familias, que llevan dos meses sin cobrar un ERTE. Que llevan dos meses sin cobrar un ERTE. Tampoco se puede culpar al empresario de la falta de previsión del gobierno. Pero bueno, pero por ejemplo, el gobierno, ha habido gente que no le ha pagado el ERTE y gente que no han entrado en ERTE han cobrado el ERTE y el sueldo. A ver. Porque eso ha pasado muchísimo, ¿eh? Y de eso no se está hablando casi nada, ¿eh? Eso ya volveríamos que en este país tenemos administraciones que están dobladas, o sea, gente que está picando la misma tecla en un despacho y en otro, falta de control, o sea, el tema, y con todos los respetos, eso que decían, así va España. Pero porque hay una falta de control por parte de funcionarios, y parece que cada uno, no, yo soy funcionario, tengo mi sitio asegurado y fuera. Y fuera.
problema es que la empresa pública debería funcionar como la privada, porque que tú o tú o tú, si empiezas siempre... a malversar, tu empresa va a cerrar, o si un trabajador te empieza a venir a las 9 de la mañana cuando tiene que entrar a las 8 cada día, a que lo vas a echar a la calle. Lo vas a echar porque... Sí, 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 pero a un, no, a un pues, funcionario no, y al cargo político que gestiona mal, tampoco se le manda a rendir cuentas. Ese es el problema, que al final, yo por ejemplo, mira, tú tienes que ver España como un gran país y una gran empresa. O sea, sí, sí, és així, és una empresa. Hi ha uns diners que entren i uns diners que surten. Vull dir. Al final, jo en mi empresa, si siempre va entrando dinero, porque, no sé, tengo la suerte de que me entra dinero y lo voy a meter en una pelota que se tiene que devolver, pero cuando puedo vender los coches, bajo precio de coste. Si lo compro en 10.000, lo vendo en 8. Pero como tengo un préstamo que me va y voy haciendo una pelota, y si el que tiene que hacer la faena de tal no lo hace bien, es igual. Es falta de control. Sí. Hay una falta de control y ahora es muy difícil arreglar esto porque se ha ido mucho de las manos. Y luego, otra cosa, la mentalidad de la gente. La mentalidad tiene que cambiar. Total. Esto en países nórdicos, no sé si es porque no ven el sol, no sé por qué. Pero pillan un ministro que será 0,16 con el coche dimite. Y aquí pillan a un tío que ha robado, que ha cobrado comisiones, que ha cobrado no sé qué. No. Mira, y le hacen presidente del gobierno. Sí, os voy a contar una anécdota y me callo. El otro día, el tema de los respiradores. Un respirador bueno vale 15.000 euros el más caro. Pues salió en el BOE una compra, no sé si eran 200 respiradores, por un valor de 41.000 euros unidad. ¿Quién se ha llevado? O sea, si se hubieran pagado a 15.000 euros, pongando que son los más buenos, son 2.200.000 euros. Y se han pagado 8.200.000 euros. ¿Quién se ha llevado los estos 6 millones de euros que faltan? Es decir, eso es lo que me vengo a referir. ¿Qué, y con el perdón, qué mierda de mentalidad hay en este país para cuando estamos en una crisis tan bestia, aprovecharse y llevarse 6 millones de euros en comisión? Que esto, 6 millones de euros, o sea, pueden comer muchas familias. Seat, así, adelante, y lo publican con una Seat está haciendo respiradores y no se los homologaban aquí en España. Y mucho más barato, y no. Porque hay un interés, al final el social, no, porque tal, digo, a ver, si faltan respiradores y la gente se está muriendo, coño, ¿qué más da que no te den la homologación? Sí. Si te faltan, ya los homologarás. Ya está, o sea, lo ha hecho un ingeniero que lleva 5 o 10 años, que ha hecho una carrera y sabe lo que hace. No lo he hecho yo, que no tengo ni idea de ingeniería. O sea, ha sido una persona que tiene... Yo ahí discrepo, ¿eh? Yo, una homologación tiene que haber, por mucho que lo haga un ingeniero, porque también hay ingenieros que se toman dos copitas de vez en cuando. O sea, sí, yo discrepo, sí, que... Ahora bien, discúlpame, que la homologación tengamos que tener prisa en homologar, y más en la crisis que estamos viviendo, de acuerdo. Que el Estado tendría que haber metido ahí leña, oye, y esto vamos a revisarlo ya y lo homologamos. Sí, ahora, homologación sí. Tiene que tener, porque vale. No podemos vivir al libro albedrío. Yo estoy de acuerdo, te lo puedo comprar, pero si se te está muriendo gente... Tú no, por eso... Claro, si el respirador prioridad está aprobado, tíralo, ya lo homologarás, o sea, en el momento que ya le darás la homologación, pero no tienes, si te está muriendo gente, si se pueden morir igual. O sea, a mí lo que... Pero homologar un producto, un respirador... Sí, son 15 sí. Minutos. Sí, o sea, sí, sí, escoger uno, sí, sí. Uno cualquiera del paquete y probarlo. Son 15 pero minutos. Yo lo que me queda, porque ¿sabes qué pasa? Que yo estoy en un punto que los veo todos malos. Porque gente que se está aprovechando de una situación y que aún cuando se está muriendo gente que lo está pasando realmente mal, que se le muere el padre, la madre, el abuelo, el tío, la tía, todos a la vez, y aún así hay intereses de por medio, y tú espérate, y tú no, y tú sí, y tú tal, eso... Intereses lo ha habido siempre. Es como los super, sí. Han subido precios. Pues ahí es lo que me vengo a referir. Sabía que todo el mundo tenía que ir al super y han subido precios. 5 o 10 céntimos, pero si cuentas por todo el mundo que va... Pero eso es lo que me refiero, la mentalidad... Esa, y con el perdón de la palabra, tenemos una mentalidad de mierda. Sí. O sea, yo tengo que estar bajando los precios de mis coches para vender, incluso...
perdiendo dinero para recuperar dinero y otros comprando respiradores a 41.000 cuando valen 15.000. Mira, lo de los supers no estoy de acuerdo, pero bueno, cada empresa tiene su estrategia. No estoy de acuerdo que hayan subido precios, ¿eh? Porque es aprovecharse. Sí, bueno, pero antes habían ofertas. Sí, ¿en la pandemia cuándo había una oferta? Ninguna. Ahora no hay, ¿eh? Ahora empieza algo, ahora empiezan otra vez, pero hasta ahora nada. Pero y con el tema de los supers, o sea, no estoy nada de acuerdo con lo que han hecho, o sea, es, lo veo de usurero, o sea, te lo digo así de claro. Pero mira, al final es una estrategia comercial, se han aprovechado de la situación. Pues mira, pues mira, lo has hecho. Bueno, pues si tú tienes de ya manera... Ya me pensaré si te vuelvo a comprar cuando pase claro, esto. Claro. Pero el problema, como lo han hecho igual, todos... Sí, pero igual me voy a comprar en vez de tal, digo, pues mira, en vez de irme al súper, igual voy a perder 3 horas a la semana y aunque lo compre lo más caro, me iré a la Paquita, a la... Pero si eso es lo que tenemos que hacer, ir a la Paquita y al Carlos Ejido y al Luis a comprar el coche y a Antonio a tomar a cenar... Si eso es lo que tenemos que hacer, y vuelvo a repetir, esa metida sobre mi propio mercado, que yo trabajo con grandes superficies. Pero si al final la economía tiene que ser sostenida, si al final también la gran empresa también tiene también, que vivir. También, pues, decir, da 26.000 puestos de trabajo en Corte Inglés. Por eso, la gran empresa tiene que ser sostenida, o sea, tenemos que vivir todos. Por al final una gran empresa cuando dicen, no, este año he perdido 10 millones de euros. Has dejado de ganar 10 millones, has ganado 5, querías ganar 15 y solo has ganado 5, por tan falta 10 que no los has perdido. Es lo que hace la banca, lo mismo. Sí, es lo mismo. La banca. La previsión es como si digo, voy a vender 100 sí. coches este año. Vendo 80, no, es que he perdido 20 coches mentira. Pero también nos podemos quedar con la parte buena, ¿no? Hemos notado gente buena, hemos visto gente solidaria, sí. Hemos visto gente que... Esto sale lo bueno y lo malo de la gente. Ha mejorado el clima. Yo he podido disfrutar más en mi casa de mi familia. También tenemos que mirar la parte buena. Hem passat 3 crisis. La nostra generació ha passat 3 crisis. Després de les Olimpiades, 2008 la construcció, i ara aquesta, que és per nosaltres, per tota aquesta generació on estem avui dia, és la pitjor de les pitjors. Quin futur li veiem al 2021? Quin futur? Quina esperança teniu el 2021? Jo tinc l'esperança de que no serà una crisi llarga. No? No, perquè, aviam, jo crec que durarà un parell o 3 anys. Al final, que la gent es quedi sense feina, això no ho remuntes en un dia. S'ha de trobar feina, tal. Però hi ha gent que ha tingut que tancar negocis, per desgràcia, però també hi ha gent que no obrirà. És a dir, ni s'han marxat, aquí ha deixat 30.000 llocs de treball, però també es deia que vindria possiblement Tesla, volia fer una factoria a Catalunya, es deia, no sé si veritat o no, però bueno, dic Tesla per dir... Sí, Seat també decía que també quería recuperar gente. Pot ser, és a dir, al final l'economia és un cicle. És un cicle, ara ens ha tocat viure un cicle baixista, és a dir, haurem d'aguantar com puguem, intentar treballar al màxim bé possible, intentar racionar els gastos com podem, intentar passar, treballar bé, treballar en qualitat, i amb un temps, al final, és una batacada que hem patit tots, és a dir, no és que jo hagi deixat de vendre el cotxe, que sigui deixat de fer ferro, que sigui deixat d'això, que sigui... Sí. Jo crec que, clar, quan engegarem tots a la vegada, i clar, no serà ràpida la recuperació, evidentment, el mes que ve no estarem... No. Sí, la recuperació no pot ser ràpida, o crec jo que no pot ser ràpida, primer perquè ara, encara que activem segons quines coses, o sigui, tenim una economia que depèn molt del turisme. Total. Vale? Per molt que activis moltes coses, o sigui, a mi ara em diuen, a partir de demà ja pots anar a Alemanya. Jo m'estic plantejant no portar el meu nen a l'escola al setembre. O sigui, jo aquest any no aniré enlloc aquest estiu. Però jo... com molta gent que dirà, és que ja poden obrir el que vulguin, que no anirem. Llavors, per molt que diguin, els xiringuitos de la platja podeu obrir, vale. O som nosaltres que anem al xiringuito de la platja, o els alemanys aquest any no vindran a la platja. No és abrir, sinó és que la gent te venga, és llenar luego. Que abrir ja te cuesta dinero. Y luego te doy una cosa, que el turista nacional no se gasta tanto dinero. No. El turista un ruso viene aquí... Sí, és el festival. 25 botelles de whisky, 25 botelles de ron,
jamón del bueno. No, però que per això, però dic és que encara que tornem, encara que tornem i diguin obre tot, la nostra conducta. Clar, jo és que jo em trobo amb coses i ell no tant, perquè ell és, treballa d'un altre nivell, ell més que jo, l'estranyesa d'anar a casa d'un client o trobar-te amb un client i trobar-te'l amb les mans darrere i aquell tancar, aquell apretón de manos que deies, tanquem, no? Això què val? 500, 1.000, vale, ara és... mil, vale, molt bé, sí, però sí. Et quedes amb una sensació, jo he acabat feines i quan acaba, jo quan acabava feines i la gent, hòstia, molt guai, moltes gràcies que t'agafen, et toquen i tal, ha quedat molt guai, de veritat, t'ho prometo, i tu? Però no te da la confiança que no, ha quedat guai. No, i tu? Yo creo que va a haber dos. Y es un problema, eso. Que es el primero ahora que el consumo, y más aquí a nivel del pueblo y a nivel general, creo que el consumo va a estar fuerte, la gente vuelve con... no se va de vacaciones, no da, y activa el gasto, activa el consumo y va a haber un gasto medio, pero yo creo que la hostia va a llegar en octubre. Septiembre, octubre, cuando la gente diga, vale, me he gastado lo que no me tenía que haber gastado porque creía que como no me iba de vacaciones, sí, me lo podía gastar, me lo podía permitir y demás, y en octubre así nos van a dar... Esa calma, sí, antes de la tormenta. Sí. Exacto. Sí. Exacto. Yo lo estoy viendo con la cosa. Sí. Bueno, nosaltres, en el meu sector, que treballem molt per particular i molt de reforma i molt d'això, junt amb treballadors de construcció, que treballem mà a mà, perquè és el mateix d'allò, ens trobem això, molta gent que diu, no marxo de vacances, em quedo a casa, els diners que tenia destinats a unes vacances, m'ho gasto en arreglar la piscina, o canviar el no sé què, posar el no sé què perquè estaré a casa. Clar, quan passi això, que vindrà octubre, que en octubre, no vull ser pessimista, però no sabem si tornarà el Covid, no, amb el fred... He tingut una reunió i en qui estava reunit m'ha dit octubre, novembre estem confinats. Dic, ostres, no fotis. Qui m'ho ha dit, m'ho deia molt convençut. Jo tanto com confinado, no ho sé, perquè és un tema sanitari, però... Confinar otra vez és ir ja... De totes maneres... Tirar-te al puente. Tancar una altra vegada... És inviable. És inviable. Si hi ha tocat fondos, si tanquem... tocarà treure la pala i no. Seguir cada per seguir nos enfonsant. Sí. Això, no. Jo, és que... i amb tots els respectes amb els sanitaris, però ara el que haurien de fer el govern és preparar-se molt bé per si ve un rebrot. I que no hi ha despido de sanitari, com estava vindo en la Comunitat de Madrid, que ja estaven despidiendo sanitari. És que no estaven preparats, perquè quan acabe tot això empezaran sus peleas, sus batallas entre ellos, perquè va a empezar, ja les tiene. En vez de coger, bueno, vamos a sentarnos todos aquí, que hay cinco partidos que están arriba, pues nos sentamos los cinco cabecillas y vamos a sacar esto adelante. Y no se ha hecho. Mira, no se ha hecho. Pero este es el problema actual de la política española. Que sí. Esto, mira... Es todo crispación. No, es que, mira, se sientan, lo que dices tú, tenemos cinco partidos, se sientan... Okay. Los cinco cabecillas, aquí, venga. Y vamos a sacar aquí un plan de trabajo vista a un año, dos años. Y no lo van a hacer, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Es que no paran, porque... Si os fijáis, siempre que salen en el Parlamento, ¿qué hacen? Tú has hecho, tú has robado, es que tú tal, es que tal, no sé qué. En vez de coger y decir, vamos a ver, tenemos un problema, falta, yo qué sé, la luz está cara, no se puede pagar, hay gente con riesgo de exclusión social, hay gente que igual no puede comer. ¿Cómo ayudamos a esta gente? No, es que tu partido, ¿por qué robó? Y el tuyo, el fulano, ¿qué tal? Y siempre están, es como el patio de un colegio. Yo, por ejemplo, me estoy volviendo a político porque me da vergüenza. Es decir, me da vergüenza. Pero sea el partido que sea, ¿eh? Sí, sí. No, ahora no, ya no es. No, sea el partido. No, en general. O sea, no defiendo ninguno. Porque yo pienso que este país. Mira, esto es muy claro. ¿A ti por qué te funciona la empresa? Es una reflexión muy rápida. ¿Por qué te funciona? Porque estamos encima midiendo y... Porque estás preparado, ¿no? Exacto. Porque estás preparado. ¿A ti por qué te funciona? Eso. O a tú. Porque estás preparado para hacer lo que tal. Si ahora, por ejemplo, yo quiero jugar a ser médico, me voy a cargar a todo el paciente que venga. Porque yo no tengo ni idea de ser médico.
ni ser ingeniero, ni poner bombillas. Pues esto con la política pasa igual. Tenemos que tener claro que para que la política funcione, tiene que haber una vocación y después saber lo que hacen. Coger a gente preparada. Os recuerdo que hasta hace el anterior gobierno, que era el PP, este señor que gobernaba un país no sabía hablar ni inglés. Vale. O sea, partiendo de este punto... Però bueno, el tema de la política... Gent preparada. Tornant a una cosa que has dit molt abans, de un país s'ha de portar com una empresa, si els polítics no volen col·laborar entre ells, perquè al final, si t'hi fixes, no sé si va ser el PP, va privatitzar sanitat a Madrid i ara estan fotent canya al PSOE de que és que no hi ha mèdicos. O sigui, que és com molt surrealista. O sigui, és sempre portar la contrària al que mana. Si no es volen fer amiguetes i anar totes a una, és tan fàcil com que qui mana, mana, i els altres el que haurien de fer és auditar. És dir, vull fer una autopista. Molt bé, fes l'autopista. Jo te l'audito. Quant et vols gastar? 1.000? Vale, no et deixaré gastar més de 1.000. Jo miraré que facis això bé i que facis... Perquè al final les empreses funcionen així, vull dir... És una idea fantàstica, el que passa que... Que no, perquè no pilla. El primer que deberíem de fer en aquest país és el que ha dit Xavisante, que és la política professionalitzar-la. Que hi hagi vocació i que hi hagi formació. Sí, lo primero, hacer una política a nivel estatal es profesionalizar, no que cualquier, no voy a decir lo que pienso porque puede ser muy fuerte, como el señor Rajoy pueda llegar a hablar inglés al gobierno, por favor. No, señor Rajoy, o sea, este señor es el primer registrador de la propiedad, que además estoy seguro que es un gran profesional. En lo suyo. Pero a mí, yo qué sé, también me gustaría ser muchas cosas, pero... Astronauta, yo no soy. ¿Por qué te vas en política? No, porque no estoy preparado para la política. Pero de esta saldremos. A lo que hemos venido al COVID. No. Saldremos. Es que... Como hemos dicho todos, entre todos. Porque entre todos saldremos. Pero de todas maneras, voy a decir una cosa que hem dit aquí y como empresarios no hauríem de dir. Y es, hostia, pinta negra. Pinta negra, sí. No. No hem de dir mai que pinta negra. Si no som pas com pessimistes, no? Sí, no, però és que les crisis les podem autocrear, perquè, per exemple, tu pots ser una persona consumidora i poc estalviadora i que tothom comenci va venir crisis. I de sobte algú que és un consumidor habitual digui, hòstia, va venir crisi i comença a estalviar. Merda, són diners que no es mouen. I aquests diners que no es mouen, potser és un lloc de treball a no sé on, perquè és una empresa que ha de tancar. Es parla infundat, perquè l'any passat, tinc un amic que em trucava, és que l'any que ve la crisi que hi haurà, i li dic, per què hi haurà crisi? És a dir, sí. Per què l'any que ve hi haurà crisi? Quin factor hi ha? Jo pensava, o sigui, intentava analitzar el mercat, dic, sí. I està a punt de rebentar perquè hi hagi una crisi. No, això t'ho deien bèstia. L'any passat. Sí, bueno, l'any passat ja ho sentíem. Ho sentia molt? Sí, sí. Sí. Llavors, jo coneixo gent que va anar al carrer perquè l'any següent aquest tenia que venir crisi. Clar, si envies gent al carrer perquè ha de venir crisi, el que està en el carrer i no cobra... Aquest ja no gasta. Bueno, aquest ja genera crisis. Però de la misma manera tenemos que decir a las empresas lo que decíamos antes y hemos hablado también, que hay que ser, aquí soy yo el de Jerez, pero soy yo el cauto, que hay que ser cautos, previsores, las empresas tienen que tener su pequeño fondo para aguantar su crisis. Sí, pero... No podemos vivir al día Pero estem vivint al día. Es muy difícil, porque además, aparte de que estem vivint el dia. Però és la mentalitat, i ese és el xip que hi ha canviat. Al final, és... Bueno, però és... No lo verán ni mis nietos. Es verdad, porque para ver un cambio tan bestia de mentalidad, tienen que pasar muchas generaciones. Es decir,
Yo lo veo difícil, pasa que gente tiene que... Es que el nivel que llevas es para vivir al día. Es que si empiezas a contar los gastos que tienes, ya tienes 300 euros en gastos solo sin salir de casa. Sí. El problema es que la vida está subiendo de tal manera que no... Es decir, tú de luz... Yo, por ejemplo, yo tengo la nave la tengo cerrada. O sea, tengo las bombillitas del... de emergencia. Y cada mes estoy pagando entre 200 y 300 euros cerrado a cal y canto. Y tengo 7 euros de consumo. Claro. Eso es un robo. Claro, que si Canon, que si impuestos, que si no sé qué. Pues, y luego pagas la luz. Claro. Eso, para mí, me están robando. Me están robando. Me están robando. Lo siento mucho. Para el señor de Endesa, no sé qué. Me están robando. Estoy consumiendo 7 euros y estoy pagando 200 o 300. Son cositas, o sea, por parte del Estado, son cosas, porque al final yo no voy a venir a decirte, Antonio, si hazme una pizza por 5 euros, me dirás, hostia, Luis, tío, es que yo hago una pizza de calidad y me parece que entre hacerla, cocerla y servírtela ya me gasto 7. Claro. Te la vendo por 10, gano 3. Pero aquí estamos mi mujer, el crío, sí, pero, la luz, però tu ets autònom, tu ets autònom i fas els teus càlculs. Ell és autònom, ell és autònom i fa els seus càlculs. Jo he patit coses, com tothom, hem patit coses, no? D'aquestes de... Coño, Antonio, 10 euros, no sé cuánto valen las pizzas, Antonio. Sí, sí. 10 euros i no me la puedes hacer por 5? Jo he patit coses de dir... una puerta, tal... Así y 1000 euros. Hostia, 1000 euros. Espera, que lo calculo con mi iPhone 10, que vale 1200 euros, ¿sabes? Bueno, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Y dios, ¿qué me estás contando? Que estamos haciendo una cosa a medida, tal, pim, pam. Una cosa a medida, Sí, 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 sí. Y bueno. Que no sirva comprarte un. Sí. Pero. Y a veces cuesta, ¿eh? O la gente te ve que estás trabajando una hora, que ve a tope y dice, hostia, no, pero es que yo he trabajado una hora, tengo que estar 23 horas sin hacer nada. Claro. Y tengo que pagar las 23 horas, no una. Claro. Que es lo que la mucha gente también ve. Pero bueno. No, bueno. Yo estoy muy a gusto, ¿eh? Porque está saliendo como... Bueno, luego, y lo que ha faltado. Tenemos que hacer es, nos vamos a tomar algo, consumimos en Piera. Exacto. Y ya está. Y empezamos por aquí. Nos estás invitando a Family Jeans. Vamos para allí. Vamos para allí. Ningún problema. Moltíssima, bueno. Moltíssima sort al que ens queda d'any, que segur, sí. que segur que surt bé. Sí, 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 sí. És molt important, molt. El que dèiem abans del si se pinta negro, vendrà negro. S'ha de mirar sempre en positivisme. Sí, sempre. Si vas en positivisme... Això sempre. El vaso medio lleno, sempre. És més fàcil... En sortir-se. Jo li vull dir una cosa, perdóname, Luis. El sábado me puse bastante bien de mojitos de Antonio y de pizza de Antonio. Carlos me está haciendo alguna obra en casa y lo siento, Luis, pero me voy a comprar ahora un coche de segunda mano. Se queda en piedra. Moltíssimes gràcies, molta sort, molta merda, i segur que ens en sortirem i esperarem un any 2021 amb molta més alegria i més optimista. Gràcies. Sí, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Till I